Bien, de nuevo redibujando, ¿verdad? Vamos a seguir redibujando y poniendo atención, sobre todo en algunos pliegues que se notan cuando tú estás dibujando esta porción. Por ejemplo, la masa que hace, le da forma a la que se llama almohadilla, esta porción de acá, que es muy importante. Fíjense cómo todas estas partes desde adentro se reparten radialmente desde el centro de la mano, que es importante también notar eso. Aquí estoy tratando de seguir la forma, ¿verdad?, de cada porción. Esto se va de nuevo, repito, a trabajar mejor pronto. Pero aquí estamos simplemente tratando de hacer algo coherente dentro de lo que se entiende de la forma, ¿no? Las divisiones de la falange, la falangina, la falangeta, todo eso. Y sobre todo, mantener una distancia acertada entre los dedos y la forma de los dedos, ¿no? Fíjate cómo aquí es más redondo y esta porción de acá se va a hacer más gruesecita por la junta de los huesos, ¿no? Fíjate, ¿ves? Aquí así y aquí se hace más gruesa y luego se vuelve a hacer redonda por la forma de las almohadillas que vista de atrás la mano se notan más. Las almohadillas no se notaban tanto aquí, pero acá sí se nota la diferencia. Pues más podemos hacer estos planos, ¿ves? Estos planos que están acá y los vamos rellenando para sentir esa forma. Es importante. Que se siente el volumen, ¿ves? Se siente el volumen de los dedos. Esta parte es más redondeada. ¿Ves? Entonces se va viendo la forma del dedo. Sí, se va entendiendo por lo menos la forma del dedo. Y haces lo mismo en todas las partes. Nota que aquí, ¿verdad? Acá no se incluye el espacio de los nudillos que están acá por la parte posterior. Este es uno de los errores más clásicos. La gente, cuando dibuja la mano, coloca mal los nudillos. Para evitar eso, también lo vamos a estudiar. ¿Qué se puede hacer para no caer en ese error tan popular? Porque es bastante popular. Entonces aquí estamos buscando el contorno. Verificando algo de lo que hicimos así rápido en la primera pasada, pero ahora lo estamos haciendo con mucho más cuidado. Por ejemplo, sentir este volumen que da la vuelta acá, fíjate, es importante que da la vuelta acá para hacer que el grosor se vea correcto, es así. El grosor entra y te consigues con este otro y bajas, ¿ves? Y entonces aquí vuelves a entrar. Te consigues acá con el otro que va bajando acá. Porque acuérdate que aquí también se mantiene eso de que el arco suave, ¿ves? Va coincidiendo exactamente con la articulación, con la forma de la articulación. Es importante eso. Entonces todo esto aquí se va igualmente separando un poquito, ¿verdad? Para que veamos dónde se dobla el dedo. Dónde se dobla el dedo. Y produce el efecto, pues que ya todos sabemos que está allí. ¿Ves? Acuérdate que este y este se parecen en tamaño. Pueden coincidir inclusive, pero no es una norma, ¿no? No hay una cosa que tiene que ser así. No, no, la verdad es que no. A veces coinciden y a veces no, pero son bastante parejos en todo caso. ¿Ves? Yo he visto a veces que el anular, es más largo que el meñique, que este de acá, que el índice. Y viceversa, lo he visto de las dos maneras. Entonces, pero sí sé que están más o menos ubicados en el mismo, a la misma distancia. Parecida, parecidísima, coincide pues, yo diría que en la mayoría de los casos. Entonces aquí esto empieza a bajar así, yo diría que un poquito más abajo acá, ¿ves?
da la vuelta, la almohadilla, se siente la forma de la almohadilla y la forma acá del meñique, del chiquitito. ¿Ves? Te tiene que sentir el hueso, es importante esto. Tiene que sentir que esto entra acá y el huesecito sale, ¿ves? Acá arriba y luego se desplaza hacia abajo, así. Está doblado. Entonces tiene esa, aquí va a subir, se va a doblar, ¿ves? También que se sienta que sale de esta manera y luego se junta acá arriba, así. Y te vas a conseguir entonces con esta porción que sube. Va subiendo de esta manera, llega acá y va a empezar a entrar en ángulo suave, así. Para conseguirse finalmente con esta porción. Entonces ahí tienes esa mano. Aquí se ve también cuando coloquemos el rojo, lo vamos a notar. Estas divisiones, fíjate, ¿eh? Divisiones se ven muy marcadas. Y entonces ves como cada uno de los dedos recibe una banda de tejido. Así. Y este otro va a estar más o menos acá, de esta manera, que se vea la forma de la banda, ¿ves? Y entre ellas vas a ver la parte roja, la parte del músculo. Entonces, describirlo es muy bonito, dibujarlo es otra cosa. Entonces yo te recomiendo que lo dibujes para, repito, familiarizarte con lo que ocurre allí. No está de más que lo practiques, que lo hagas, porque de esa manera es como, te queda como la referencia mental, ¿no? De cómo es esto. Igual que hay aquí una que se dirige a cada dedo, una banda de esa, aquí también te vas a encontrar con otra que va a salir de acá, así, ¿eh? Se va a mover, siguiendo la forma, la caída del hueso y del volumen muscular, ¿no? Fíjate cómo esto va dando vueltas, ¿ves? Va creando esta figura. Aquí se abre, o sea, yo lo hago primero así para después con el creyón rojo venir a hacer la otra porción. Entonces aquí se ve una almohadilla, otra almohadilla que va a salir de acá, se va a extender, se va a afinar un poco, yo diría que un poquito menos de lo que yo dibujé allí, para tener esta figura, ¿ves? Y aquí se siente el hueso, mucho, mucho, mucho. Y aquí va a estar la porción de la uña. ¿Ves? Hueso entra allí, esto entra acá, se eleva para el nudillo, ¿verdad? Que se vea que se eleva y luego crea esta figura y llegas a la muñeca. De esta manera tenemos la visión de la mano desde adentro, ¿verdad? Y más o menos esta debe ser, esto es lo que es el cuerpo, la mano, otra vez repito, ¿verdad? Y luego todos estos volúmenes que están acá van a crear todo el efecto de lo que vemos cuando estamos observando nuestra mano o la mano del modelo. ¿Ves? Este volumen de acá es importante, ¿no? Este de acá y este de acá, ¿ves? Esta porción de acá, cómo se ve que todo esto que está acá se eleva y esta parte también, ¿no? Aquí se hace, aquí se hunde. Y vuelve a salir. Pero el nudillo está acá, ¿ves? No está aquí, sino acá. Si tú volteas la mano, te das cuenta, ¿ves? Fíjate. Ahí está el nudillo. Entonces, no se ve. Se ve solamente las tres porciones. Una, dos y tres. Pero el nudillo que está acá no se percibe. Y hay que tener cuidado con eso a la hora de representar la mano. Porque de lo contrario, vamos a caer en el clásico error. Entonces ahora con el creyón rojo te vas a dedicar a buscar
la dirección, ¿ves? Y el volumen del músculo. Entonces te das cuenta que está dividido, te podrías dar cuenta si lo pudieras ver, está dividido de muchas maneras. Entonces aquí empiezas a hacer así para representar el tejido y la dirección, ¿ves? Y vas buscando eso, tratando de que se vea redondo. Eso es lo más importante, que se sienta que es algo redondo, que lleva cierta dirección. Lo vas poniendo de esa manera. Observa, trata de representar lo que estás mirando de la manera en que mejor lo puedas entender para crear el volumen, la dirección. Este es el principio del dibujo a la pluma, para que sepas. O sea, cuando estás dibujando a la pluma, tú estás siguiendo la dirección del volumen. Se nota mucho con la tinta, se nota menos con el lápiz, pero lo haces con el tono. En cambio, con la pluma lo haces con el trazado. Te recomiendo que lo hagas así. Es porque de esa manera estás entendiendo hacia dónde van las cosas. ¿Ves? Como todo esto se va viendo redondeado. Yo te lo explico de la manera más simple que se me ocurre a mí decírtelo, porque no se trata de hablar en términos técnicos única y exclusivamente. Hay que decirlo de manera tal que la persona que no tiene experiencia lo entienda. Entonces, todo lo que tú haces en esta parte es buscar la dirección del volumen. Repito, ¿ves? La dirección del volumen y lo vas colocando de esta manera, reafirmándolo, creando estas sombras, por ejemplo, en la parte donde se desprende, ¿ves? Se ve ya esta porción redonda y las otras partes que se van dirigiendo hacia el dedo. Fíjate cómo van caminando, ¿eh? Van para el dedo, que al llegar al dedo, lógicamente, van a tomar esta dirección. Eso es lo más importante. Esta parte no tiene, no se nota la parte muscular. Son unas bandas que hay allí. Igual que aquí tampoco es que se note mucho. Aquí casi no hay nada. ¿Ves? Pero es importante que tú los vayas ubicando. Aquí, por ejemplo, se puede separar así y toda esta porción se vería profunda. ¿Ves? Entonces vas haciendo esto. Más profunda, se va cerrando el valor y vas creando la otra banda que pasa por aquí, siguiendo esta dirección. Es muy entretenido y es muy hasta divertido, diría yo, ¿ves? Hacer este tipo de cosas porque, como te repito, vas familiarizándote con ellas y a la hora de dibujar se te hace más fácil porque ya sabes lo que está pasando allí. Eso se ve así por esta razón. Marcas el plano, ¿ves? Este es el plano de elevación y entonces en ese espacio ahora empiezas a colocar la dirección. Y vas repasando para producir ese efecto. ¿Ves? Y aquí empieza la luz. No es que no vas a poner trazados, pero los trazados son más suaves, que se van a encontrar con los otros del otro lado, por supuesto. ¿Ves? Se eleva aquí y va bajando por acá, creando esta forma, ¿ves? Envolvente. ¿Ves? Envolvente, lo vas haciendo así, para que dé la vuelta y ya sabes que aquí lo tienes que apretar para que vaya creando
esta otra dirección. ¿Ves? Así. Fíjate que no son iguales, ¿no? Esta parte de aquí se ve diferente a esta de acá. Esta es como más larga, más gordita. Y se cruza con la de arriba. Entonces tú tienes este volumen que es importante. Muy importante. Que le da la sensación de redondez que hay allí, ¿ves? Y vas degradé, haciendo un degradé hacia la parte de la luz sin tocarla. Y haces acento acá para que se hunda. Y entonces tienes esta otra porción de la mano. Ya vamos a hablar de ella en la próxima.